salimos en el periódico del New Zealand Herald. Aquí estamos. ¡Wow! ¿Qué tal nuestros nuevos colaboradores de Besos Latinos? Amigos, bienvenidos a mi restaurante Besos Latinos Ceviche Bar. Hola, ¿qué tal amigos de Tinkibis? ¿Cómo están? Les habla Ceci de este lado del planeta. Video número 2, ahora nos toca regresar al otro restaurante que está en el viaducto. Bueno, no, está en The Vineyard Quarter. Aquí en la ciudad de Oakland. Así que también hoy les voy a dar un tour por este restaurante que de hecho les quiero platicar que ya salimos en varios medios de comunicación, periódicos aquí en Nueva Zelanda, en Miami, en México. La idea, como ustedes saben, es de cierta manera adaptarnos a la nueva era. Pues ahora sí, como se dice, la normalidad, o sea, lo que vivimos anteriormente, se fue, amigos. Entonces quisimos hacer algo distinto que llamara la atención y que también de cierta manera creara ambiente en un restaurante semi vacío, porque no podemos usar la capacidad de nuestro restaurante como lo hacíamos anteriormente. Entonces decidimos contratar nuevos empleados. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Un poco diferentes a los que habíamos contratado anteriormente. Vengan a verlos. Miren, aquí también tengo el tequila patrón. Es bellísimo. Miren, salimos en el periódico del New Zealand Herald. Aquí estamos. ¡Wow! ¿Qué tal nuestros nuevos colaboradores de Besos Latinos? Este restaurante también tiene una historia bien bonita. Aunque ustedes no lo crean, todo lo que están viendo aquí viene de México. Todo lo que traje a través de un contenedor, como esas almohadas, lo que está atrás de mí son comales, donde las tortilleras hacen sus tortillas, los ponen ahí. Lo que pasa es que estos son de barro, entonces no se ven del color como los ves. Pero estos son comales hechos de barro. Arriba de mí tengo unas hermosas lámparas hechas por artesanos mexicanos de Querétaro. Miren, los voy a enseñar. Y prácticamente todo lo que tengo aquí lo traje a través de un contenedor junto con un amigo mío que pues nos conocimos desde la primaria. Él tiene un despacho de diseño donde solamente mezcla a los jóvenes diseñadores y a los artesanos de México para darles trabajo, para que les paguen bien. Pero para poder ver toda la historia de este restaurante, los voy a llevar a Latin Kisses YouTube Channel, que es el nuevo canal de este restaurante donde le estoy poniendo el paso a paso de cómo abrimos este restaurante. Es que tienen que ver cómo fue la situación, para que ustedes se den cuenta que todo lo que ustedes ven lo pueden juzgar y decir: ¡ay, qué fresa! Seguramente esta tipa, justo su papá le regaló. No, queridos, todo ha sido esfuerzo. Y el por cual me he dedicado a dar support de todo lo que hago es para que la gente se inspire y no piense que la única manera de poder hacer tus sueños es solamente con dinero a huevo. No, hay otras maneras de hacer tus sueños realidad y es poner tus talentos a trabajar. Ya alguna vez contaré específicamente, pero si quieres ver cómo se hizo este restaurante, vete a @latinkisses en YouTube y ahí están varios capítulos desde cómo estaba este local en cero y cómo terminamos teniendo esta preciosura en uno de los países más hermosos del mundo y en uno de los lugares más exclusivos de la ciudad de Oakland.